comentábamos al arranque, el plebiscito propuesto por Ciudadanos para regular el ingreso de trabajadores a los gobiernos departamentales continúa generando discusiones dentro de los distintos partidos políticos. Para que se habilite el plebiscito se necesitan las firmas de 2/5 de los legisladores que integran la Asamblea General, y esto antes del próximo 27 de abril, o sea, de este sábado. En el caso del Frente Amplio, lo va a definir en el día de hoy en su mesa política. Desde la vertiente artiguista se propone que la fuerza política acompañe la iniciativa, pero solo si se incluye el ingreso a todo el Estado y no se restrinja solamente a las intendencias. Bueno, ¿cómo se está tratando esto en la interna del Frente Amplio? ¿Cuál es la posición de la vertiente artiguista? Lo vamos a estar conversando con Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Expliquemos bien cuál es la postura entonces de la vertiente y qué nivel de consenso han logrado a la interna del Frente Amplio sobre esto. Bueno, en realidad nosotros hemos venido, como ustedes saben, planteando esto hace mucho tiempo. Entendimos que es un paso democrático fundamental en lo que tiene que ver con la transparencia del ingreso al Estado y particularmente a las intendencias departamentales, donde claramente existen situaciones de abuso notorio, ¿no? En lo que tiene que ver con, hay un 60%, según estudios que se han realizado, de funcionarios que ingresan a través de designación directa. En función de esto, en este periodo de gobierno y sobre el final, en la Comisión de Constitución y Código, se instaló el proyecto del senador Peña, lamentablemente fallecido, ¿no? Que instaló este tema y generó una suerte de acuerdo político que no había logrado alcanzarse previamente, ¿no? Como ustedes saben, esto necesita 2/3 de votos en cada Cámara y, por tanto, era imprescindible contar con otros partidos. Es así que se llegó a la discusión en profundidad. El proyecto se modificó sustantivamente en función de aportes de constitucionalistas, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y demás. Y llegamos a un acuerdo, un artículo único que estableció el mecanismo transparente que estábamos propugnando. Esto fue al debate del Senado. La argumentación fundamental la hizo el propio senador Peña en su momento. Y no lo alcanzó los 2/3 necesarios de votos, por lo cual nos faltó un voto. Situación que se había dado particularmente y no tuvo demasiada repercusión en el debate de la rendición de cuentas, donde incorporamos, como lo habíamos hecho muchas veces, ¿no?, un artículo, y sorprendentemente tuvo también 20 votos, donde allí sí votó un legislador regionalista, y nosotros tuvimos un legislador que tuvo un problema de licencias y nos faltó un voto, ¿no? Esto fue un hecho sorprendente. No había reparado eso. O sea, al Frente Amplio le faltó... Sí, al Frente Amplio le faltó un voto porque llegaron las 12 de la noche, la licencia cayó y por tanto faltó ese voto. ¿Quién fue el legislador? El legislador que votó fue Gandini. Gandini. Cuando vino este debate, obviamente recurrimos a la posibilidad de que el senador Gandini acompañara nuevamente, como ya lo había hecho, y bueno, argumentó razones constitucionales que en realidad durante todo el debate, que se cerró con una intervención del senador Peña, planteó que no había habido ningún documento, ninguna fundamentación de parte de ningún jurista de renombre, digamos, que argumentara inconstitucionalidad de este proyecto. Bueno, fracasado, digamos, este camino, surgió la posibilidad, a través de un planteo que hizo el politólogo Chaschetti, originalmente a través de la prensa, y esto motivó que Ciudadanos tomara este tema, lo planteara nuevamente como una modificación constitucional, utilizando el mecanismo de los 2/5 que tiene el Parlamento. Y en este sentido, para nosotros, se convirtió, para la vertiente artiguista y para el Frente Amplio, ¿no?, se constituyó una oportunidad de ir un poco más allá, ¿no?, y hacer algo que está previsto hoy por ley, que es el ingreso de funcionarios al conjunto de la administración pública, la administración central, los autónomos, servicios centralizados, etc. Y también la posibilidad de trasladar algo que también se había votado en 2 oportunidades en el Parlamento, que eran los mecanismos de ingreso y ascenso al Poder Judicial. Un elemento muy importante que fue declarado, fue aprobado por el Parlamento allá por el 2008 por unanimidad y que la Suprema Corte declaró inconstitucional para sí misma, digamos, ¿no?, para el propio Poder Judicial. Y luego en el 2017, si no me equivoco, hubo otro planteo relacionado con los mecanismos de ascenso y demás y también pasó lo mismo. Por lo cual, si bien el Frente Amplio tiene los votos propios para llevar adelante esta iniciativa, obviamente perseguimos la búsqueda de un acuerdo como el que se construyó en la Constitución anterior, o sea, lograr el acuerdo con los partidos o sectores de los partidos que en su momento acompañaron la iniciativa que tuvo el senador Peña. O sea,
el hecho de ir por una reforma constitucional de este tipo levanta uno de los argumentos que se habían manejado en sala cuando Exacto. se discutió la ley y no se alcanzó a los dos tercios que se necesitaban, uh-huh. Que era justamente que esto se entendía como inconstitucional, más allá de que hay una discusión sobre bueno, el valor de los informes que se presentaron o quiénes argumentaron a favor y quiénes en contra de la iniciativa. Ahora, también eso implica dar vuelta a esa discusión y decir, bueno, ¿tiene sentido que esto entre en la Constitución y tenga rango constitucional? ¿No estamos metiendo en la Constitución cosas que deberíamos solucionar por la vía legislativa o reglamentaria? Bueno, yo creo que en realidad este tipo de temas que tienen que ver con la transparencia en la gestión del Estado corresponde que tengan rango constitucional. Me parece que elimina uno de los argumentos que estaba sobre la... El único argumento, que además no se sostuvo en ninguna clase de sustento jurídico planteado por nadie. Es más, constitucionalistas como Martín Rizzo argumentaron hacia el otro lado, digamos, fundamentando la constitucionalidad del proyecto. Quiere decir que el mecanismo de definición directa, en este caso, que sean los ciudadanos los que tomen la decisión, nos parece un elemento clave, porque reencuestas que se han conocido en estos días muestran que hay un altísimo porcentaje de uruguayos que entienden que la transparencia y la igualdad de oportunidades, que esto es un elemento central, y fue un elemento central en el debate del Parlamento, ¿no? El tema de la libertad, ¿no? En realidad el presidente de la República lo ha planteado reiteradamente, ¿no? El tema de la libertad de los ciudadanos. Bueno, ¿cuál es la libertad de un ciudadano que vive en un departamento, cualquiera sea ¿no? Y que depende de la voluntad del intendente de turno, por ejemplo, para acceder a un puesto de trabajo en una intendencia? Cuando muchas veces se renueva en forma mensual, y esto no lo digo yo, lo dijo en su momento Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, ¿cuál es la libertad de ese ciudadano si mes a mes está a la espera de que eventualmente el intendente firme o no firme la renovación de su contrato? Bueno, allí no hay libertad, ¿no? Y si esta se condiciona a un alineamiento político o la apertura de un club político, ¿no? Y demás, bueno, estamos ante una situación que la Constitución debería salvar, ¿no? Y en ese sentido, si arrancamos por los gobiernos departamentales, otro de los elementos que eliminamos es un discurso, para mí falso discurso, ¿no? De que esto es una cuestión del interior contra Montevideo, de Montevideo contra el interior. Creo que acá mismo lo debatimos en una oportunidad. En realidad, esto no es un tema de Montevideo contra el interior. Esto es un tema de los ciudadanos de todo el país que tienen el derecho de acceder a un puesto de trabajo en el Estado. Entonces, si el argumento es ¿por qué los gobiernos departamentales? Bueno, vamos por todo, ¿no? Vamos por la Administración Central, vamos por las comisiones técnicas mixtas de Salto Grande y del Río de la Plata y del Río Uruguay, ¿por qué no? Si en realidad también son organismos que podemos regular, y vamos por el Poder Judicial, en lo que tiene que ver con los ingresos y con los ascensos en la carrera. ¿Cómo se da eso hoy? Bueno, hoy existen comisiones que valoran los candidatos y las designaciones son directas en el Poder Judicial. Y las argumentaciones para declarar la inconstitucionalidad de votaciones anteriores, como la que mencionaban, es la independencia absoluta del Poder Judicial. Y nosotros respetamos totalmente la independencia en lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos, con las decisiones que en el marco jurídico toma la Suprema Corte. Pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de la gestión administrativa de la Suprema Corte a la hora de designar funcionarios, designar jueces y demás, ¿no? Entonces, eliminar la discrecionalidad. Y recuerdo que este planteo fue en su momento, muchos años atrás, hecho por la Asociación de Funcionarios Judiciales, por ejemplo. Y recuerdo también expresidente de la Suprema Corte de Justicia que argumentaron a través de los medios de comunicación que ellos preferían trabajar con sus familiares antes que con personas que desconocían. Y no estoy hablando, no estoy inventando ustedes el relato, ¿no? Si ustedes buscan, van a encontrar argumentaciones de este tipo allá por el 2008-2010. Entonces, frente a esa situación de discrecionalidad, nos parece clave que existan elementos en el marco de la Constitución, porque si no nos vamos a encontrar por la vía legal que esto en un año es declarado inconstitucional por la propia Suprema Corte respecto de sí misma, lo cual no es justo, y en Uruguay no hay un tribunal constitucional, ni yo creo que deba haberlo tampoco, ¿no? Un tribunal constitucional que diga, bueno, esto sí es constitucional o no, con independencia de la Suprema Corte de Justicia que define esto para sí mismo. ¿Y qué diálogo ha tenido la vertiente con el sector de ciudadanos para tratar de incorporar estos apuntes que consideran importantes? Bueno, primero tenemos que ver cómo transcurre esto en el Frente Amplio, ¿no? O sea, para nosotros
es fundamental. El Frente ha venido trabajando en la línea de que todos sus legisladores firmen en esta orientación. Y como decía hoy, es suficiente los votos del Frente Amplio, pero no es nuestra intención. En realidad, en el diálogo con Ciudadanos, mucho de esto obviamente es informal, ¿no? Aquí no, no ha habido reuniones, es simplemente diálogo natural. Ellos han planteado, por ejemplo, respecto a la extensión al resto del Estado, la Administración Central y demás, su acuerdo respecto a esto lo ha hecho el senador Lanz, que es quien ha asumido la banca del senador Peña. Y también todavía no hemos llegado a conversar respecto al tema del Poder Judicial. Y aquí voy a dar una opinión personal, ¿no? Personal y nuestra organización política de la vertiente artiguista. En realidad, para nosotros, este es el máximo, ¿no? Pero estamos dispuestos a encontrar mecanismos que nos den la posibilidad de avanzar. Si avanzar implica ir por los gobiernos departamentales y la Administración Central y se entiende que hay elementos que ameritan otro debate, en otra oportunidad, bueno, veremos, ¿no? ¿Están dispuestos a negociar? Capaz que alguno no entra en esta posibilidad si Ciudadanos acepta, por ejemplo, sí, solo la Administración Central. No es solo Ciudadanos, ¿no? Esto lo votó Cabildo Abierto también, por lo cual también estamos dispuestos a negociar en ese aspecto porque entendemos que avanzar, ya solo en los gobiernos departamentales, sería un avance muy importante. Si logramos llegar al gobierno, a la Administración Central y los entes autónomos, que ya están regulados por ley, pero si le damos rango constitucional, es otro avance. Y si vamos por el Poder Judicial, generamos una democratización del Estado uruguayo realmente muy significativa. ¿Por qué hay tanto ruido en el Frente Amplio, entonces, en este tema? Porque bueno, hay unos cuantos sectores que no les parece la vía constitucional la mejor. Yo creo, pero no, el debate no está en el fondo del tema, ¿no? En realidad, respecto al fondo, hay acuerdo. Lo que hay, cierto debate, tiene que ver con la oportunidad. Tampoco por los argumentos de incluirlo o no en la Constitución, sino básicamente porque estamos enfrentando la posibilidad de varios plebiscitos en esta oportunidad. El plebiscito de la Seguridad Social instalado, el plebiscito que promueve Cabilda o que está aparentemente, no se sabe si llega o no las firmas, el de los asesinamientos nocturnos y digo que sería el cuarto plebiscito. Ahora, entonces, el propio Orsi, precandidato que usted apoya, cuando salió la idea no se había mostrado muy entusiasmado, más bien al contrario, había dicho que buscar la vía constitucional para resolver los problemas que no se pueden resolver vía parlamentaria no siempre es la mejor salida. O sea, ahí hay un argumento en contra por el lado justamente de incluirlo no en la Constitución, ya no de la oportunidad política, sino de meterlo en la Constitución. Sí, yo creo que ese debate en esta ocasión responde básicamente a la necesidad de profundizar la discusión. Me parece que, y en el caso de quien ha tenido la conducción de un gobierno departamental, de otras características, en mi opinión, mejores, pero bueno, esa es otra opinión, me parece que faltó ahí discutir esto políticamente, pero hoy en el Frente Amplio yo no he encontrado posiciones políticas contrarias al fondo del tema. La Diaria cita hoy una fuente anónima del Partido Comunista que dice que no, se inclina por el no, porque dice, bueno, el Frente Amplio se dividió ante una propuesta del movimiento sindical, sería raro apoyar una propuesta del Partido Colorado. Bueno, en realidad, primero es un error entender que esto es una propuesta del Partido Colorado. Es desconocer que desde 1990, esto lo instaló Tabaré Vázquez en la administración de la Intendencia de Montevideo, y que sucesivamente el Frente Amplio, como bloque, como fuerza política, lo vino planteando sistemáticamente en el Parlamento. O sea que en realidad el Partido Colorado, por suerte, a través del senador Peña, en esta oportunidad, abrió la posibilidad de que hubiera más votos que los del Frente Amplio. Por tanto, ese razonamiento es erróneo, ¿no? Y sí creo que está pesando el hecho de que se vayan por el mismo sendero, digamos, y se voten en el mismo momento el plebiscito de la Seguridad Social y el plebiscito este que estamos mencionando, porque allí, bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué hará la gente, no? Frente a tantas papeletas, digamos, que hay que introducir en el sobre a la hora de votar. ¿Y quién va a sobrar? Que es un elemento fundamental. ¿Qué va a hacer cada sector del Frente Amplio? Porque algunos van a sobrar el plebiscito de la seguridad Social y otros no. Ajá. Y en este caso, bueno, es una incógnita. Yo creo que en este caso deberían sobrar todos los sectores del Frente Amplio. Aspiramos además que en sobre el sector Ciudadanos o el resto del Partido Colorado, porque en realidad los cuatro senadores del Partido Colorado acompañaron el proyecto de Peña. Por lo menos ese deberían acompañar. Y
los senadores de Cabildo Abierto ya han anunciado, además del Partido Independiente, del PER y demás, que en la Cámara de Diputados ya han planteado sus legisladores, creo que ya han firmado inclusive, por lo menos el primer tramo, ¿no? El tema de los gobiernos departamentales. Ahora, ese problema que usted plantea como su posición, pero respecto a la posición del Partido Comunista, de bueno, en la medida que haya muchos plebiscitos, se pierde fuerza en el plebiscito que les interesa particularmente a ellos que salga, no corre para ustedes, que en realidad no quieren que salga el plebiscito por la seguridad social, y entonces no les importaría tanto que aparezca otra papeleta y en todo caso se disgreguen un poco las fuerzas y en todo caso que no termine saliendo ninguno. Bueno, yo dudo de que se disgreguen las fuerzas, ¿no? Digo, entiendo que ese razonamiento puede estar sobre la mesa, pero no creo que sea en la práctica. Aquí lo que habría sería sectores del Frente Amplio que van a acompañar los dos plebiscitos, ¿no? Y que sobrarían las dos papeletas. Puede haber ciudadanos también Frente Amplio que agreguen la papeleta de los allanamientos nocturnos, por ejemplo. Me parece que está en la libertad del ciudadano. Que de todas maneras, el inconveniente que mencionaba Leo en relación a lo que publicó La Diaria es de otro tenor, ¿no? No es, uy, qué complicado que van a estar los ciudadanos porque no van a saber qué sobrar. Está diciendo, el Frente Amplio va a ir dividido para un plebiscito que impulsa el movimiento sindical y apoyan grandes sectores del Frente Amplio, y vamos a ir juntos para acompañar la iniciativa del Partido Colorado. Yo entiendo que no es del Partido Colorado, pero hoy sí la presenta el Partido Colorado en esta carrera electoral. Y eso puede generar una distorsión. Bueno, yo, no hay un peso relativo en esa situación, tal vez por el timing con el que se presenta esto. Bueno, puede ser. Yo digo, no puedo estar en la cabeza de quien evalúa de esa manera. No lo comprendo realmente, porque me parece que no hay contra... Son dos temas diferentes, uno sobre el cual tenemos efectivamente posiciones distintas. El Frente Amplio ha dado libertad de acción en eso, por lo tanto cada Frente Amplista y cada sector introducirá o no la papeleta del plebiscito de la seguridad social, cuyas razones entendemos, porque en el fondo ninguno acompañó la ley, ¿no? Sí, algunos entendemos que el camino es otro y es ir por un diálogo nacional sobre seguridad social, que es lo que el Frente Amplio hizo en todas sus gestiones de gobierno, por otra parte, ¿no? Y las leyes que surgieron en materia de seguridad social surgieron de diálogos entre empresarios, esto lo digo con propiedad por el lugar que me tocó ocupar. Entonces, me parece que estamos discutiendo allí caminos, ¿no? Y seguramente, si vamos por el camino del diálogo, habría discusión sobre el fondo. En este caso, no veo discusión sobre el fondo, porque en realidad no hay nadie que sostenga algo distinto a esto. Me parece que, al contrario, nos fortalecería ir juntos en este plebiscito, y mucho más nos fortalecería lograr una alianza, ¿no? Que aísle a los sectores que sostienen posiciones de defensa del clientelismo y de lo que es la discrecionalidad en el Estado, en los gobiernos departamentales y en el propio... Si están de acuerdo con el fondo, ¿sería una contradicción para el Frente Amplio que no acompañara en conjunto, con un acuerdo conjunto todo esto? Yo creo eso, sí, totalmente. Creo que sería muy difícil, si el Frente Amplio no resuelve no ir por este camino, explicarle a los ciudadanos por qué no acompañamos lo que hemos sostenido como discurso político 30, 40 años, ¿no? ¿Y por qué la decisión de no dar libertad de acción es por eso? No, yo no descarto que esa posibilidad exista. ¿Existe todavía? Bueno, hoy en el día de hoy probablemente se avance. Yo no sé si se resolverá o no, quizá no. Estamos con tiempos limitados. Una semana, menos. Una semana. No, pero en el frente de estas cosas pasan, ¿no? Digamos, me parece que hoy probablemente se avance. No sé si llegará a tomar una definición. Seguramente si no es hoy será mañana pasado, ¿no? Porque los tiempos son breves, como tú decís. Ahora, creo que... esa posibilidad está planteada, no la descarto para nada. Es más, creo que es imprescindible que el Frente acuerde en esta línea, ¿no? Para que efectivamente demos un mensaje, y sería una gran ventaja ir juntos a este plebiscito cuando la coalición evidentemente no lo puede hacer. En los sectores que están a favor de esto, en el Frente Amplio, ¿van todos alineados con la propuesta que ustedes tienen? Bueno, incluyendo, por ejemplo, al Poder Judicial. En realidad, algunos de estos temas fueron planteados por otros sectores, ¿no? El tema del Poder Judicial lo planteó el senador Charles Carrera en su momento. El tema de extenderlo fue planteado por algunos de sus propios aliados en términos de la votación, ¿no? Se dio en el Senado, ni siquiera de Frente Amplistas a veces. Quiero decir que aquí hay un menú de gente muy grande, me parece, muy amplio, que trasciende a los partidos políticos, que entiende que hay que democratizar
el Estado el acceso inclusive la carrera y en la función pública. Corríjame, pero en función de cómo están los apoyos de los sectores, me da la impresión de que está todo dado para que salga, porque si el MPP está a favor, Mario Vergara, Fuerza Renovadora, María Frente Amplista están a favor, ustedes están a favor, el Partido Socialista está a favor, y básicamente se ha expresado en contra del Partido Comunista, pero tampoco quedan tantos sectores por fuera de estos que mencioné con un peso como para dar vuelta a la decisión de la mesa política, da la impresión de que va a salir. Bueno, yo no conozco una expresión en contra del Partido Comunista. ¿No? Creo que el Partido Comunista está procesando la discusión. Bueno, más en favor de mi razonamiento, en el caso de claro. Que... si el Partido Comunista... Si está a favor, sale seguro, porque no habría otros sectores de peso que estén en contra de la decisión. No habría ni de peso ni sin peso, digamos, no habría ningún sector. Y además yo creo que esto trasciende hasta los temas estrictamente que estamos discutiendo, ¿no? Porque el tema de la transparencia en un escenario complejo como el que estamos viviendo, ¿no? Donde han habido muchos temas vinculados a ausencia de transparencia. Hoy escuchaba en un medio en la mañana que todavía está, creo que aquí, estaban todavía no se ha resuelto el tema de Salto Grande, por ejemplo, ¿no? Todavía hay casos pendientes. Bueno, estos temas, los temas vinculados a hechos confusos, ¿no? Como ha sido el hecho de los pasaportes, de Marcet, Astesiano, etcétera, etcétera. Bueno, señales de transparencia es clave darle a la ciudadanía en instancias como la que se vienen, ¿no? ¿No hay un riesgo en que se vaya por la vía del plebiscito y eventualmente se pierda? No tenemos antecedentes de ganar demasiados plebiscitos, por lo menos con la papeleta sola de sí para que se aprueben. Yo creo y eventualmente blindar esto para el próximo periodo. En realidad, si vamos a los números de lo que se conoce en materia de encuestas, yo he visto la usina de Percepción Ciudadana, me parece que no hay ninguna posibilidad de que esto se pierda. Al contrario, me parece que hay gente que de repente no se manifiesta a favor, por razones básicamente de dependencia, ¿no? Desde el punto de vista laboral de alguien que seguramente introducirá la papeleta en silencio, digamos. Lo que pasa es que ya han habido muchos, al ser con una sola papeleta, también se pelea contra el que no está informado, el presidente. Claro, obviamente. El voto en blanco. Sí, sí. No hay duda que es un desafío. Creo que tenemos a la gran mayoría de la opinión pública a favor. Y me parece que estaría muy bueno que el Frente Amplio trabajara conjuntamente e inclusive que trascendiera el Frente Amplio sería aún mejor, porque sería una señal de todo el sistema político, cuando en realidad existe un grado de desgreimiento en el sistema político que todos podemos ver, ¿verdad? Entonces, una señal de transparencia en este aspecto, para mí es una señal de fortalecimiento del sistema democrático y eso importa mucho, ¿no? Esto que voy a plantearte es especulativo, pero... Teniendo en cuenta, como decía Ana hoy, está bien, no es un proyecto del Partido Colorado, pero en este momento lo presenta el Partido Colorado más allá de la historia previa. Si el Partido Colorado no aceptara las condiciones o las ideas que plantea el Frente Amplio en este sentido, ¿el Frente Amplio estaría dispuesto igual a llevarlo adelante solo? Las firmas las tiene, votos los tiene. Es una alternativa, ¿no? Yo creo que no es la más deseable, ¿no? No, esto es un tema que todavía el Frente Amplio no ha discutido. Obviamente, supongo que si hay un luz verde en el correr de estos días... le corresponderá a la bancada parlamentaria este tipo de negociación, ¿no? O las autoridades del partido, pero básicamente a la bancada parlamentaria, que es donde se construyó este acuerdo que dio como resultado los 20 votos. Aspiraríamos a un acuerdo, ¿no? A extender esto y, en mi opinión, yo estaría dispuesto a postergar algunos de estos aspectos que estamos mencionando si esto logra un acuerdo... A negociar para que salga más en conjunto. Que el respaldo sea mucho mayor. Me pregunto qué viabilidad puede tener este proyecto si eventualmente en la votación no se alcanzan los votos necesarios para aprobarlo. Por esto que mencionábamos recién, por desconocimiento del votante, porque hay muchas cosas que votar en simultáneo, porque solo se ensobra, en fin, todas estas particularidades. Y después se discuta este mismo proyecto a nivel parlamentario, pero ya con una carta distinta, que es que la ciudadanía se pronunció... en contra de darle viabilidad. Bueno, ya hemos transitado por situaciones similares, ¿no? Yo creo que cuando se... voy a poner un ejemplo distinto de otro tema. Creo que aquí hemos conversado respecto a la necesidad de reducir el uso de efectivo, ¿no? En lo que tiene que ver con las transacciones a los efectos del control del lavado de activos, ¿no? Ese es un tema que modificó la LUC. En realidad, también hubo un plebiscito y la ciudadanía sostuvo la LUC, ¿no? Por un escaso margen, pero lo sostuvo. Por lo cual, uno podría decir, bueno, no se toca más nada de esto. No, yo creo que en realidad
cuando la ciudadanía toma alguna decisión, en ese aspecto, obviamente debe ser respetada, pero no se convierte en piedra, digamos, ¿no? Las circunstancias varían y uno puede discutirlo. Es complejo. La LUC eran muchos artículos, claro, entonces claro. Se puede entender que, bueno, que, bueno, que es más difuso el apoyo. Acá es muy concreto. Claro. ¿No? Yo comparto eso, creo que es un riesgo. Pierde cierta firmeza, porque... Sí, entiendo. Entiendo el argumento, me parece que Botana es un riesgo. Podría decir con mucha seguridad, la gente no lo quiso. Bueno, Botana no tiene problema, igual dice lo que quiere. No es una limitante esa para Botana. Pero me parece que hay mucha gente aquí que quiere esto. Uno lo percibe además en la calle, ¿no? Es una de las cosas que molesta más a los ciudadanos, la discrecionalidad en el acceso al empleo público. Por decirlo y ahí no hay nadie que pueda decir yo no fui, ¿no? Porque ahí sí que hicieron todos. Nadie puede decir yo no fui. Y yo creo que hay que inclusive pensar, pero no voy a adelantar nada sobre esto, porque no lo tengo claro, ¿no? Pero digo, creo que hay que pensar para adelante. Porque en realidad hay aspectos que tienen que ver con la necesidad de que jerarcas de gobierno, nacionales y departamentales tengan respaldos técnicos, asesorándolos, y esto, hay cargos de confianza, hay posibilidad de tener asesores. En mi opinión, esto debería ser discutido para que no haya una puerta por el costado, digamos, claro. ¿No? Limitado. Exactamente. Que, claro, limitado. De hecho, ya ha habido algunos pasos en ese sentido en otras oportunidades, pero me parece que ese sería un paso posterior. La señal grande está acá, ¿no? En la transparencia en todas estas áreas del Estado uruguayo, y eso me parece que habilitaría luego a ir afinando el lápiz, digamos, en lo que tiene que ver con otros mecanismos de contratación que se pueden hacer, que son legítimos y que tienen una gran diferencia, que no permanecen, ¿no? O sea, si uno contrata asesores y demás, entran con uno y se van con uno, digamos, ¿no? Por lo cual es una diferencia muy grande a gente que ingresa por designación directa y luego es presupuestada, ¿verdad? Y permanece como tal en el Estado el resto de su vida. Usted ya ha debatido sobre el fondo del asunto aquí mismo con Sergio Botana, así que no voy a seguir sobre el fondo del asunto, pero me queda una pregunta más a propósito de cosas que decía Botana y que yo admito que me pierdo en los vericuetos administrativos que puede haber como estrategias más sofisticadas para ingresar a la función pública por distintas vías, no solo más allá de la designación directa, ¿no? Él mencionaba, por ejemplo, la contratación de ONGs, donde las ONGs pueden contratar directamente, de repente las ONGs accedieron o no por una especie de concurso, licitación o lo que sea, sí. Pero después contrata directamente, o funcionarios que por distintos contratos terminan renovándose año a año y en determinado momento se les da ingreso por competencia notoria. En fin, él mencionaba distintos aspectos que entendía que también debían ser regulados si queremos quitar discrecionalidad al ingreso a la función pública. Bueno, primero yo creo que ir por toda esa casuística es una forma de no ir, ¿no? Se utiliza, ¿no?, la argumentación de la máquina, ¿no? Si yo tengo un maquinista, se me rompe la máquina en el medio del campo, ¿cómo lo sustituyo? ¿Llamo un concurso? No llamo un concurso. No, llamo un mecánico que arregle la máquina. Quiero decir, hay argumentos que creo que no resisten el menor análisis. Lo que tú planteas es diferente, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, hay un caso notorio, el senador Botana debe saberlo muy bien, porque la Fundación A Ganar, por ejemplo, que ha sido duramente cuestionada, digamos, por las contrataciones que han hecho varios ministerios y varias intendencias, con una discrecionalidad absoluta. Bueno, es lo que mencionaba recién, ¿no? Yo creo que ese es el paso posterior, ir regulando estos mecanismos, porque el vínculo con las organizaciones no gubernamentales importa para el Estado, pero tiene que tener también mecanismos básicos de transparencia. Él me maneja, por ejemplo, que en las intendencias de Montevideo y de Canelones, que salen mejor paradas cuando se mira las designaciones directas, acuden justamente a estas estrategias más difusas de contratación directa en última instancia. Entiendo eso, la intendencia de Montevideo tiene contrataciones de este tipo, como tienen todas las intendencias, Canelones tiene el Durazno, tiene Rivera. O sea, el hecho de que funciones que el Estado delega en organizaciones no gubernamentales es bastante normal. Y yo no creo que esté mal. Lo que me parece es que tienen que tener criterios para que esto no sea también una forma de eludir la transparencia y llegar al clientelismo, ¿no? Que sería lo peor, la peor alternativa. Bien. Eduardo Brenta, muchísimas gracias. No, que tengo... Gracias. Hacemos un corte al regreso.